¿Qué tal? Un saludo en primer lugar de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa de Canal Doñana. Bueno, hoy recibimos a un maestro en las lides periodísticas y además que viene pues, totalmente encariñado con Almonte y deseoso de presentar, porque va a presentar en directo su crónica del Rocío del año pasado. Como cronista de la Villa, pues también es un auténtico privilegio saludar a Jesús Quintero. Bueno, don Jesús, en estas lides periodísticas, encantado desde luego. Para Canal Doñana es un auténtico privilegio también poder recibirlo en este plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que no me merezco el nombre de Jesús, pero además es que mi padre se llama José y mi madre María. O sea, le venía cantado. O sea que estaba la Santa Cena. Bueno, no la Santa Cena, no. Nos faltaba quizás pesebre, ¿no? Y ser Sagrada Familia. Ajá. Bueno, vamos a contar un poco las experiencias que está teniendo, por ejemplo, las más recientes, también, pues si les parece, las anteriores, acerca de Almonte y acerca de este acto que vamos a vivir y vamos a disfrutar todos este jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Salvador Tábora. Bueno, una crónica que además va a tener un formato muy especial y además un formato entroncado con nuestras vivencias, experiencias televisivas y radiofónicas alrededor de Jesús Quintero. Me gustaría que aprovechara nuestra cámara, que llega a muchos lugares del entorno más cercano, pues para que nos cuente qué vamos a poder disfrutar allí, qué ocasión única vamos a poder disfrutar. Bueno, hace unos años yo estaba en Buenos Aires. Estaba haciendo televisión para los países americanos y me fui por una semana a Buenos Aires, pero me gustó tanto la experiencia que me quedé un año. Ajá. Entonces, en ese año hubo un momento de emoción. Dice que el hombre, los momentos de emoción, es la infancia, su juventud, sus amigos, sus paisajes, sus riachuelos, su toda tu vida entrañable, ¿no? La familia, etc. Y entonces, como había hecho el camino al Rocío con mi familia hacía muchos años, pues pensé que sería bueno contar el Rocío, el camino, con cámaras. Uh-huh. Y afortunadamente estaba con Roberto Cenderelli, uno de los grandes realizadores americanos, me lo traje al Rocío y tuve la oportunidad de hacer el camino, que fue muy emocionante. Eso es lo que hemos recogido con las cámaras de televisión. El programa hace mucho tiempo fue emitido, tuvo un extraordinario recibimiento. Y bueno, ahora con que le he hecho un nuevo montaje. Uh-huh. Y entonces espero primero contar lo que fue el camino, las emociones del camino, la maravilla del camino, y después me voy a encontrar con personajes de los que a mí me gusta entrevistar, gente auténtica, verdadera, rocieros puros, y además vamos a celebrar el encuentro de tres grupos que han sido una maravilla para la historia de la sevillana, como son los Romeros de la Puebla, con los que grabé un disco, hice la narración de un disco que fue, bueno, una misa extraordinaria y que fue un disco de Moya y los Romeros. Uh-huh. De extraordinaria calidad, ¿no? Como aquellas inmensidades verdes, los pinos, aquella cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces también van a estar, se van a reunir después de haberse separado los Romeros, van a estar los Marismeños, que también dejaron ya también de ser los Marismeños, y el reencuentro puede ser maravilloso porque ellos han sido verdaderos rocieros también, ¿no? Han hecho sevillanas absolutamente históricas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, pues un grupo de sevillana que ha sido la revolución de los últimos años, que es Almarina, que también estará, ¿no? Entonces yo no puedo explicar lo que va a ocurrir mañana. Uh-huh. Lo que sí puedo explicar es que yo pretendo que se produzca un encuentro entre el pueblo de Almonte y los que quieran venir a este encuentro. Y yo, que estoy acostumbrado a la televisión, a la radio,
pero no hablar en público, para mí también puede ser un encuentro que puede significar muchas cosas, o me puede despertar emoción, alegría, inspiración, o puede ser lo contrario. Espero que no sea lo contrario. Va a ser único, seguro que sí. Bueno, va a poder entrevistar, y además con su inconfundible estilo, a Dolores Muñoz, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad Matriz, al Padre Quevedo, un personaje además que encierra mucha profundidad, mucho de lo vivido de ese pequeño, además con esa hondura real. Se va a llamar, el producto audiovisual que salga, porque se va a grabar y se va a repartir después entre las personas interesadas, Crónica de Soñador. Creo que además es un nombre, decíamos antes su nombre Jesús, pero Soñador fue un bautizo perfecto. Pues sí, fue un hermoso nombre de los romeros de la Puebla, que como todos los peregrinos nos ponen un nombre, pues a mí me pusieron el de Soñador. Y en algunos aspectos de mi vida sí, bueno, coincide con mi manera de sentir, de pensar y de ser, ¿no? Por eso no soy una persona que aparezca constantemente en los medios de comunicación, sino cuando creo que tengo algo que decir, que contar, y cuando creo que puedo hacer una televisión de calidad, ¿no? Calidad en los contenidos, en las preguntas, en el sonido, en las luces, en la atmósfera que se produce, en la pasión por mi profesión, ¿no? Que es una profesión a la que he consagrado mi vida, pero por otra parte que me ha proporcionado cosas extraordinarias, como pues el haber estado en la colina pregonando tantas cosas, el haber entrado en las cárceles y entrevistar a 140 presos en 40 cárceles, el encontrarme con esos personajes contracorriente, vagamundos, perros verdes, que a mí son los que más me emocionan, porque son verdad y transmiten verdad, el haber entrevistado a 20 presidentes, a grandes estrellas del cine, del rock, del deporte, haber entrevistado a científicos, todo eso está reunido en 10.000 horas de televisión que tengo grabadas, y que precisamente los hombres, el productor que ha hecho Isla Mínima, pues tratan de hacer una película de las cosas que he vivido, y eso es muy, muy interesante para mí, ¿no? Le iba a preguntar, porque evidentemente una persona con su biografía, con su talante, con su iniciativa y su creatividad, pues está en nuevos proyectos. ¿Es uno de ellos? Sí, es uno de esos proyectos. Después hay, el otro proyecto es una cosa que quiero contar que se llamaría mis memorias antes de que se me olvide, y de la misma manera que existen los personajes felinianos o existen los personajes Almodóvar, pues yo creo que también han existido los quinterianos, ¿no? Sí. Entonces, seguro. Entonces me gustaría hacer una serie de quinterianos que yo creo que puede penetrar mucho en nuestro pueblo, ¿no? Que entiende mucho de humor y de doble sentido y de gracia y de aje, que se dice. Eso es. Ya lo creo. Y además yo ahí añadiría su particular modo de entrevistar. Ahí está la personalidad. Comentábamos antes con los compañeros del ayuntamiento que lo han traído hasta aquí. Tenemos que agradecerles ese detalle. Bueno, que y es interesante porque me hablaba de la televisión de calidad. Uno de los rasgos que yo destacaría de usted, aparte de, bueno, pues de esa creatividad y esa personalidad, ese modo especial de hacer las entrevistas, absolutamente identificable en sus programas, es cómo ha sacado a relucir, me decía el ángel, y yo le digo, el talento y la creatividad de muchos andaluces. Sí, y de muchos hombres de la música y mujeres de la música, ¿no? A mí me encanta el descubrir a los grandes de la música, o de la guitarra, o de la poesía, o de los grupos. Yo siempre me ha gustado cuidar, mimar y ensalzar a nuestros artistas, porque tenemos una tierra que en cada esquina hay un artista excepcional y a veces no nos damos cuenta siquiera, ¿no? Es verdad. Y dentro de ese aspecto, pues usted ya ha recorrido el mundo, pues entiendo que la perspectiva que se tiene de tradiciones como el Rocío
pues quizá también cambia y uno, pues desde esa distancia, pues le da quizá una valoración diferente, porque bueno, pues también llama la atención de muchísimas personas de tantos lugares como ha visitado. Entiendo que a partir de ahí también va a aflorar en el acto que se celebre este jueves, 8 de la tarde, Teatro Salvador Tábora, lo estamos presentando, pues una visión muy personal de lo que significa, bueno, pues la profundidad del Rocío, ¿no? Sí, porque hay millones de rocieros, millones de miradas, cada uno lo vive, lo siente y lo experimenta de una manera, pero todos coinciden en que es algo único, porque conserva la pureza, porque son serios los almonteños en cómo, y rigurosos en cómo hay que hacer eso, y cada año con mayor experiencia, y porque realmente es algo local pero universal, ¿no? Yo conozco personas de todo el mundo que vienen al Rocío, aparte de las 80 hermandades y de que vienen por tierra, mar y aire. Realmente cuando se produce la pasión, la música, el encuentro, la solidaridad, el que vas después de unos días tan apasionantes y aparentemente tan caóticos, pero siempre todo está en su lugar y todo es maravilloso, eso naturalmente que hace que sea algo único, ¿no? Bueno, Jesús, estamos terminando la entrevista. No quisiera yo, porque precisamente le comentaba a un chico joven que íbamos a realizar esta entrevista para Canal Doñana, para los hogares de tantas familias como nos ven, en tantas localidades próximas y también más alejadas, que aquí, bueno, Jesús iba a brindar pues esa invitación al acto de la Exaltación del Rocío 2015, y me hablaba este chico y me comentaba algo que le voy a trasladar, ¿no? Un chico que todavía pues está estudiando, que tiene ilusiones, que creo que es la faceta pues quizás menos conocida de Jesús. Me gustaría que brindara pues ese mensaje. Quizá ese chico, quizá tantos jóvenes que ahora mismo están en una situación de estudiar. Yo, por ejemplo, estoy entrevistando pues a un auténtico mito para cualquier profesional del mundo de la comunicación, pero hasta llegar a ese nombre con letras de oro de Jesús Quintero como gran profesional y gran periodista, pues hay muchos pasos que se han dado. Conocemos los últimos y le voy a preguntar por los primeros, Jesús. ¿Cómo era ese joven? Mis primeros pasos, yo nací en una familia humilde de San Juan del Puerto. Mi primer sueño fue el de actor. Mi madre era una persona sensible, no de una gran formación, pero una persona sensible e inteligente, y me ayudó en que hiciera teatro con los muchachos de mi pueblo, en que me presentara a las emisoras de radio para ser locutor. Y mi primer encuentro fue con Radio Popular, estuve en Radio Popular de Huelva, en Radio Nacional de España en Huelva, una plaza que salió a concurso de un locutor extraordinario, con una voz maravillosa, Nicasio Fernández, que se suicidó y salió a la plaza a concurso. Radio Nacional de España en Sevilla también, Centro Emisor del Sur, Radio Nacional de España en Madrid, Cadena SER, Televisión Española. A partir de ahí ha sido consagrar tu vida a la comunicación, porque yo, por otra parte, he aprendido más haciendo psicoanálisis que en la escuela de periodismo, ¿no? A la hora de acercarme al ser humano, a la condición humana. Dicen que la entrevista es conducir al otro gentilmente hacia lo que el otro es, ¿no? Hacer un retrato psicológico de un personaje, pues eso puede ser muy natural y muy fácil, pero también muy difícil, ¿no? En un momento en el que lo que hay entre entrevistado y entrevistador es mucha tensión y muchos reproches y muchos... Entonces, a partir de ese momento, los personajes se cierran como una flor y no cuentan nada, ¿no? Eso es generalmente es cuando decimos que esos personajes que son extraordinarios se van vivos porque no le han sacado
realmente nada de lo que de su verdadera personalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a los que están en el camino, pues es otro camino como el del Rocío, que tiene muchos muchas dificultades, pero y muchos mosquitos, ¿no? A veces. Pero yo creo que si uno se consagra, se concentra en lo que hace y vive esto con entrega, con pasión, naturalmente que recibirá los resultados. Sí es importante el tener el, bueno, ya sabes que hay personas extraordinariamente cultas, con una gran riqueza de vocabularios, pero que de vocabulario, pero luego no comunican. Uh-huh. Y hay personas que dicen buenas noches y eso basta para que los demás le digan buenas noches. Uh-huh. Ese tema es importante. Es decir, lo que llaman feeling, eso que tienen los que realmente... Y después, el luchar mucho para conseguir un estilo, ¿no? Uh-huh. Una manera de comunicar, una manera de entrevistar, una manera de una mirada distinta de lo que se hace en comunicación, que ya sabemos que hoy todo es muy parecido, ¿no? En la mañana todos los programas, los magazines son todos iguales, al medio de los informativos que parecen crónicas de sucesos son iguales, las tardes, las novelas, todo igual, por las noches, si no hay nada nuevo, no hay originalidad, no hay aventura, no hay búsqueda y sobre todo nadie no entiende la comunicación como un arte. Uh-huh. No entiende a lo mejor lo suficiente que aquí estamos para los demás y que una televisión debe cumplir una función pública, si no, no merece la pena, ¿no? Comprendo. Bueno, muy interesante. Y yo creo que así también pensarán tantísimas personas que están siguiendo esta entrevista y que seguro que se sienten llamadas al acto que se va a celebrar este jueves. Le preguntaba antes de iniciar la entrevista a Jesús que, bueno, cómo se sentía por dentro, ¿no? Y veo que le he preguntado por los jóvenes y comparte usted esa ilusión. Sí, porque la... Hay quien dijo que el amor es un capricho que dura toda la vida, pues eso debe ser el periodismo, un capricho que dura toda la vida. Pero una cosa son los periodistas, otra cosa son los presentadores, otra cosa son los autores, eso es, y otra cosa son los actores. Yo no sé si... De todo ello hay en mi estilo, ¿no? Exacto. Es decir, pero lo hago de una manera inconsciente, no estudiada, no minuciosa. Yo creo que nace de dentro afuera y no de fuera adentro, ¿no? Uh-huh. Eso es. Incluso a veces me dicen cosas, yo siempre tengo mucha gratitud para la gente que elogian lo que hago, pero a veces me dicen cosas que perciben que ni siquiera yo sé. Ajá. Que eso fue así, ¿no? Uh-huh, comprendo. Yo le estaba diciendo precisamente que, bueno, uno de mis primeros recuerdos relacionados con los medios de comunicación es, bueno, con la luz de la mesita de noche ya para darle el beso a mi padre y escuchar, por supuesto, el sí, Loco de la Colina. El Loco de la, ¿no? Colina. Una auténtica, sí, maravilla. El Loco de la Colina, pues... Entonces hacía poesía. Sí, era... Pues bueno, era un hecho polvo que se aferró a un micrófono en la noche, que hablaba de sentimientos, que llegó a la radio cuando se hacía una radio muy cantarina, de novelas, de partidos de fútbol, y que no... Está pasando ahora mismo lo igual, ¿no? No se hablaba de otras cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, una persona que miraba las estrellas, pero que sabía lo que estaba pasando en la Tierra. Uh-huh. Y que su voz fue interesante para la noche. Yo creo que la radio en la noche, durante el día es un ruido, pero en la noche es de verdad. Porque cada uno le pone su paisaje e imaginariamente, uno sugiere y los otros completan mentalmente. Pero la noche es apasionante, está en el mundo de los hospitales, el mundo de los que hacen oposiciones, el mundo de los pintores abuhardillados, el mundo
todos esos mundos de la noche de los canallas, es realmente la noche fascinante para hacer radio. Y en ese momento sí me dejé la piel. Lo del Loco de la Colina, que se recuerda después de tantos años, simplemente por una cosa, porque fue verdad, es decir, porque estuve a punto de volverme loco. Bueno, algo precioso. La verdad es que lo recuerdo como una radio única, que, bueno, además un momento único que creo que no volverá, tal y como está el patio ahora mismo. No. No es complicado. Bueno, ha paseado por Almonte. No sé si conocía Almonte con anterioridad. Pues, ¿cómo lo está encontrando? Lo conocía, pero no lo suficiente. Ajá. No lo suficiente. Bueno, puede que ahora parezca que digo cosas elogiosas porque voy a hacer el cronista de la villa. Pero no, es verdad que es un pueblo que admiro, primero porque conservan la pureza de lo que es el Rocío, ¿no? Porque cuando hay falta de respeto o agresiones, saben responder. Uh-huh. Porque cuando sale la Virgen, eso es de Almonte claramente, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y bueno, y eso poco a poco han conseguido que se respete. Uh-huh. Y por eso dura cada año mejor es el acontecimiento, que para mí esa combinación de fiesta, de espiritualidad, de gente que verdaderamente creen, de rociero, que son, pues pueden ser ecologistas que atraviesan esos campos en primavera esplendorosos. Hay miles de maneras de mirar el rocío, pero lo que no hay ninguna duda es que eso lo mantiene una gente que son muy rigurosas en lo que están haciendo. Yo siempre digo que todo parece un caos, pero que todo está muy bien organizado. Uh-huh. Y que cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y que lo que ocurre es que son unos días de encuentro, de solidaridad y de verdad, ¿no? Bueno. Y eso es lo que hace que permanezca tanto tiempo. En esa esencia, ¿verdad? La verdad de los sentimientos. Exacto. Bueno, Jesús, hemos disfrutado muchísimo. Además, le hemos pedido 10 minutos y reconocemos que nos hemos pasado interesadamente. Esperemos que haya disfrutado también de la entrevista, porque siempre, o puede ocurrir alguna vez al entrevistador, ¿no?, que su opinión, su comentario se queda siempre en la otra parte de la barrera, claro. Sí. Y hoy es al revés. No sé a quién. Sí, no sé. A mí siempre me gusta más preguntar que responder. Uh-huh. Lo de preguntar te ha tocado a ti. Sí. Y lo haces muy bien. Bueno, gracias. Porque creas un clima entrañable, amistoso, cercano, respetuoso, y esa es la mejor manera de que un personaje pueda hablar de verdad, ¿no? Pues realmente yo creo que ha sido un privilegio contar el canal Doña Ana con Jesús Quintero. Vamos a disfrutarlo, bueno, pues en ese momento, que además se va a vivir allí lo que ocurra. Eso es. En la crónica de 2015, pues todavía no está escrito. Eso. Estar por ver, por presenciar y por contemplar, como digo, una ocasión única con Jesús Quintero, con sus narraciones, con ese trabajo audiovisual precioso que vamos a tener la ocasión de disfrutar, con personajes, bueno, pues de la hondura del Rocío, Dolores Muñoz, Padre Quevedo, vamos a tener a Salmarina, Marismeño, Romeros de la Puebla, este jueves, 8 de la tarde, Teatro Salvador Tábora. Jesús, ¿algún comentario final acerca de ese momento? Bueno, que es como el... Hoy estamos en el previo a la corrida. Sí, puede haber momentos... se pueden producir momentos mágicos, pero ante todo mi gratitud a la hermandad de Matriz, mi gratitud a los almonteños, mi gratitud al ayuntamiento. Estoy siendo tratado y recibido de una manera estupenda y espero corresponder con una crónica audiovisual
en medio de la música y del espectáculo. Seguro que sí, bueno, seguro que va a ser un momento absolutamente maravilloso, además en la previa, en el momento previo ya a la novena, que aquí supone, bueno, pues ya bajar la escalera que nos conduce directamente a la Romería del Rocío. Pues lo dicho, un privilegio haber contado con usted, Jesús. Muchísimas gracias y que esos éxitos se vivan desde la juventud de espíritu que vemos que tiene. Igual deseo para esta casa, para las emisoras que conectan con esta casa, y a mí siempre, para mí, todas estas experiencias que poco a poco van creciendo y que nacen de una manera amateurs, pero que llegan a consolidarse, ese para mí es la emoción del periodismo. A mí me gustan más este tipo de televisión y este tipo de radio que las grandes estrellas de la comunicación y de las grandes cadenas, que ya sabemos todos sus intereses. Gracias de verdad por la parte que nos toca y suerte, maestro. Gracias, gracias, encantado. Gracias.